Bueno, chicos, hoy os traigo una pequeña sorpresita y os estaréis preguntando qué hago aquí enfocando a una pared, pero es que quiero que veáis este tubo escape HP Corsa de titanio que acabo de recibir y voy a montar en una moto. Y os estaréis preguntando, ¿no habías vendido tu moto? ¿No tienes una Yamaha NMAX? Ese escape no vale para la NMAX. Pues aquí tengo otra moto. Aunque no es mía, la moto es de mi hermano y se acaba de comprar este escape. Bueno, en realidad este escape arrastra una pequeña historia que ahora voy a contar, y es que la verdad lo compré a través de eBay. Supuestamente lo teníamos que haber recibido hace unas 3 semanas. El vendedor nos envió el escape, pero una vez que el transporte pues se encontraba a la mitad del camino, el vendedor se dio cuenta de que algunos de sus clientes se habían quejado de que por esta parte de aquí la gente se estaba quemando porque el escape desprendía mucho calor. Así que el paquete se tuvo que dar media vuelta, el vendedor volvió a recibir el escape, diseñaron el protector que está aquí, pues ya veis, esto antes no estaba, y este de aquí pues es el protector de carbono que han diseñado para que uno no se queme el pie con el tubo de escape. Lo hemos recibido hoy y resulta que aquí atrás le falta un protector de carbono que debería de haber venido, pero no nos lo han enviado. Así que ya lo he reclamado y a ver qué pasa con este protector de carbono. De momento lo voy a montar y vamos a ver qué tal queda en esta Yamaha Tenere 700. Creo que es muy sencillo, simplemente desatornillar la abrazadera, soltar este tornillo y el escape, realmente no es el escape completo, sino que es la cola, pues iría fuera. Este tornillo de aquí es una llave Allender 6. Vale, esto ya estaría suelto. Y ahora vamos a soltar esta de aquí. Qué pasada, tío, cómo la habían apretado. De locos. Uf. Vale, el escape está suelto. La abrazadera también. A ver si quiere salir porque está bien encajado. ¡Oh! Chaval, mirad qué junta más extraña lleva esto aquí. ¡Oh! ¡Qué locura! Vamos a ver por gusto cómo suena así. Buah, si te pillan así, chaval, te meten en la cárcel, pero directamente.
Aquí tengo que hacer una pequeña pausa para deciros que estaba cometiendo un pequeño error, y es que si os habéis fijado, el escape de serie venía cogido por la parte exterior del soporte en el que se engancha, y yo pues al montar el escape nuevo también coloqué el escape por la parte exterior, que es por donde yo pensaba que realmente iba. Pero cuando llegué a casa, al ver fotos de cómo quedaba el escape montado en la página web del fabricante, me di cuenta que realmente el escape se tiene que colocar por la parte interna del soporte. No es que haya una diferencia muy grande entre montarlo por la parte interna o externa, pero sí es cierto que al montarlo por la parte interna queda un poquito más estético porque no sobresale tanto de la moto, y además al verlo de manera lateral el toque negro del soporte queda mucho más bonito a la vista. Este iría así. Vale, pues con la abrazadera mirando hacia abajo, ahora sí que podemos colocar el embellecedor, protector, llamadlo como queráis. Vale, eso está ahí, medio sujeto, que esté en la posición correcta. Y vamos a apretar la abrazadera. Vale, ahí sin pasarse. Ya está bien sujeto. Ahora colocamos esto. Cuidado porque esta pieza no se puede caer, ya que es donde el tornillo va a hacer la rosca. Ahora vamos a encajarlo con cuidado. Como veis, esta pieza se debe de meter ahí, lo cual es un poco complicado. Vale. Ahí estamos. Vale, esto ya está aquí bien sujeto. ¡Oh! Y ahora solo quedaría apretar este tornillo de aquí. Y ahí estamos. Bueno, pues aquí tenemos el escape montado, ya veis cómo ha cambiado esta Yamaha Tenere. Eso sí, nos falta el embellecedor de la parte trasera de carbono, que HP Corse no nos ha enviado, imagino que será por error, espero que me lo envíen rápidamente. Y bueno, vamos a ver qué tal suena, aunque aún, como veis, no le he quitado el DB Killer, está puesto. La verdad que no tengo ni idea de cómo se le quitará, habrá que pegarle un corte a estas soldaduras y vamos a ver qué tal suena. Ahí tenemos el arranque de la Tenere. Creo que nada mal para ir con el DB Killer, la verdad. Con esta moto es que puedes volar si quieres.